Hello, Fontana. I'm your Mayor Acquanetta Warren, here to provide you with your city updates surrounding the novel coronavirus, also known as COVID-19. We want to share this message with our Spanish-speaking community, and I want to introduce our communication and marketing manager, Martha Guzman-Hurtado, to share several updates with you. I will now put my mask on and let Martha take it from here. Gracias, Alcaldesa Warren. Hola, me llamo Martha Guzman-Hurtado y soy la gerente de comunicaciones y marketing de la ciudad de Fontana. Quiero facilitar a ustedes actualizaciones de la ciudad en torno al nuevo coronavirus, también conocido como COVID-19. Queremos agradecer a todos los que se están quedando en casa para ayudar a aplanar la curva. Queremos agradecer a nuestros trabajadores de atención médica, personal de primeros auxilios y a todos los empleados esenciales que se están presentando a trabajar todos los días para mantener segura a nuestra comunidad. Ustedes son nuestros héroes y apreciamos su trabajo, dedicación. Continuemos siguiendo la orden de quedarse en casa y hagamos nuestra parte para evitar la propagación del COVID-19. Quiero compartir varios recursos comerciales y comunitarios que están disponibles para ayudarle durante este momento difícil. El IRS comenzó a enviar pagos de estímulo. Si es elegible para un pago, pero aún no lo ha recibido, el IRS lanzó una herramienta en línea llamada Obtener mi pago para verificar la fase de su dinero. Visite fontana.org y haga clic en el enlace para acceder a la herramienta Obtener mi pago. También quiero recordarles que muchas empresas todavía están contratando gente, incluyendo la ciudad de Fontana. Si está buscando trabajo, existen muchas oportunidades para empleados esenciales. Costco, Vons, Winco, Amazon, Aldi, Target, Food for Less y Walgreens están contratando, para nombrar solo algunos. Todo lo que tienes que hacer es buscar sus vacantes en línea y aplicar. Entendemos la importancia de revitalizar nuestra economía local una vez que nos movamos más allá de la pandemia de coronavirus. La alcaldesa Warren va a iniciar una mesa virtual para nuestra comunidad empresarial para trabajar en formas para que podamos cumplir mejor sus objetivos a corto y largo plazo. Ella proporcionará más detalles sobre esta iniciativa a un futuro muy cercano. Hay mucha información disponible sobre el CARES Act, la ley que se promulgó el mes pasado que contiene 350 mil millones en asistencia económica directa para empleados, familias y pequeñas empresas. El CARES Act amplió el programa de préstamos por desastre por daños económicos de la administración de pequeñas empresas, que incluye anticipos de préstamos de hasta $10,000. Este adelanto de préstamo no tiene que pagarse. Si ha quedado desempleado o parcialmente desempleado, puede presentar un reclamo de seguro de desempleo ante el Departamento de Desarrollo de Empleo de California, también conocido como el EDD. A través de la ley CARES, los cheques de desempleo ahora incluyen un pago semanal adicional de $600. Para aquellos que no puedan trabajar debido a que tienen COVID-19, también pueden presentar un reclamo de seguro por discapacidad a través del EDD. Las personas que no puedan trabajar porque están cuidando a un familiar enfermo o en cuarentena con COVID-19 pueden presentar un reclamo de licencia familiar pagada ante el EDD. Como nuestro objetivo es evitar la propagación del virus, recuerde que solo las empresas esenciales están autorizadas a continuar sus operaciones. Deben cerrar si su negocio no se considera crítico para proteger la salud y el bienestar de los residentes. Hay muchas ayudas y fondos disponibles para las empresas que deben cerrar durante este tiempo. Puede denunciar a una empresa que no cumpla con este requisito llamando a la línea directa del coronavirus del condado al 909-387-3911 o completando el formulario de salud pública ubicado en nuestro sitio web. Muchos restaurantes han aumentado sus operaciones de comida para llevar y entrega y pueden llevar su comida favorita directamente a su domicilio. Para ayudarlo a conectarse a restaurantes locales y otros servicios esenciales, hemos creado el menú Fontana to Go. En este menú hay un mapa interactivo con restaurantes cerca de usted. Puede ver el menú en nuestro sitio web de la ciudad.
El ayuntamiento de Fontana permanece abierto para los negocios, pero para la seguridad y bienestar de todos ustedes, solo nos ocupamos de los negocios de manera un poco diferente en este momento. Hemos realizado la transición únicamente a servicios en línea y por teléfono. Se alienta a residentes y a las empresas a llamar a la línea principal al 909-350-7600 o visitar fontana.org para obtener servicios. Ahora que todos tenemos que usar cubiertas faciales cuando realizamos negocios esenciales, quiero recordarles que la alcaldesa Warren está aceptando donaciones de cobertura facial para que nuestros respondedores de primeros auxilios las usen. Si desea donar cubiertas faciales, envíele un correo electrónico a warren@fontana.org. Este es un momento estresante para todos, pero quiero que sepan que no están solos en esto. Recuerde cuidarse a sí mismo, a sus seres queridos. Si usted, a un ser querido, se siente agobiado y necesita alguien con quien hablar, llame la línea de ayuda para casos de desastre al 1-800-985-5990 o envíe un mensaje de texto al Departamento de Salud del Comportamiento del Condado al 909-420-0560. El Centro de Recreación Virtual de la Ciudad de Fontana ofrece muchas actividades, ideas y recursos en línea para ayudarlo a usted y a su familia a mantenerse activos mientras tenemos la orden de quedarse en casa. Es importante que coma sano, salga a tomar aire fresco y haga ejercicio mientras practique el distanciamiento social y se cubre la cara. Visite recreacion.fontana.org para conocer todos los divertidos recursos en línea. Ahora, para la gran noticia, nuestros eventos de Fontana Walks tomaron una breve pausa, pero Fontana Walks continuará, pero como una caminata virtual este sábado 18 de abril. Les pedimos a todos que salgan a caminar este sábado y envíen por correo electrónico sus fotos y su conteo de pasos a la correo electrónico healthy@fontana.org. Recuerde caminar a menos a 6 pies de cualquier persona fuera de su hogar mientras camina y que no se olvide usar las cubiertas de la cara. Sé que los sacrificios que se nos pide que hagamos no son fáciles, pero lo que hacemos ahora marcará la diferencia para que podamos volver a nuestras vidas lo más pronto antes posible. Hasta la próxima semana, Fontana. Quédate en casa y salva vidas. Vamos a superar esto juntos. Somos Fontana juntos. Para obtener más información y recursos sobre el virus, puede visitar nuestro sitio del web, que es la ciudad de Fontana, fontana.org. Muchas gracias.